que me habéis entendido. Sí, señora. Está muy bien. Dichosa mil veces vos. Dichosa sí, doña Inés, que no conociendo el mundo, no le debéis de temer. En verdad que os envidio, venturosa doña Inés, con vuestra inocente vida, la virtud del no saber. Mas ¿por qué estáis cabizbaja? ¿Por qué no me respondéis como otras veces, alegre, cuando en lo mismo os hablé? Suspiráis. Ya comprendo. De vuelta aquí, hasta no ver a vuestra aya, estáis inquieta. Pero nada receléis. A casa de vuestro padre fue casi al anochecer. Y abajo en la portería estará. Yo os la enviaré, que estoy de vela esta noche. ¿Con qué vamos, doña Inés? Recogeos, que ya es hora. Mal ejemplo no me deis a las novicias, que ha tiempo que duermen ya. Hasta después. Id con Dios, madre abadesa. Adiós, hija. ¡Ya se fue! No sé qué tengo. ¡Ay, de mí! Que en tumultuoso tropel mil encontradas ideas me combaten a la vez. Otras noches, complacida sus palabras escuché más. Hoy la oí distraída. Y en sus pláticas hallé, si no enojosos discursos, a lo menos aridez. Y no sé por qué, al decirme que podría acontecer que se acelerase el día de mi profesión, temblé. Sentí del corazón acelerarse el vaivén y teñírseme el semblante de amarilla palidez. ¡Ay, de mí! Pero mi dueña, ¿dónde estará esa mujer? Con sus pláticas al cabo me entretiene, alguna vez. Y hoy la he hecho menos. ¿Acaso? Buenas noches, doña Inés. ¿Cómo habéis tardado tanto? Voy a cerrar esta puerta. Hay orden de que esté abierta. Eso es muy bueno y muy santo para las otras novicias que han de consagrarse a Dios. No, doña Inés, para vos. Brígida, ¿no ves que vicias la regla del monasterio que no permite? Ah, va, más seguro, así se está. Y así se habla, sin misterios ni estorbos. ¿Habéis mirado el libro que os he traído? Ay, se me había olvidado. Ay, me hace gracia el olvido. Como la madre abadesa se entró aquí inmediatamente. Vieja más impertinente. Pues tanto el libro interesa. Vaya, se interesa. Mucho. Pues quedó con poco afán el infeliz. ¿Quién? Don Juan. Válgame el cielo que escucho. ¿Es don Juan quien me lo envía? Por supuesto. Ay. No, yo no debo matarle. Pobre mancebo, desairarle así sería matarle. ¿Qué estás diciendo? Si este horario no tomáis, tal pesadumbre le dais que va a enfermar. Lo estoy viendo. ¡Más que cayó! ¡Un papelito! ¡Una carta! Claro está, en esa carta os vendrá ofreciendo el regalito. ¡Ay, Jesús! Sí. ¿Qué es lo que os da? Nada, Brígida, no es nada. No, si estáis inmutada. La presa en la red está. Jamás os he visto así, estáis trémula. ¡Ay, de mí! ¿Qué es lo que pasa por vos? No sé, el campo de mi mente siento que cruzan perdidas. Mil sombras desconocidas que me inquietan vagamente. Y a tiempo al alma me dan con su agitación tortura. ¿Tiene alguna por ventura el semblante de don Juan? No sé. Desde que le vi, Brígida mía, y su nombre, me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí.
No sé qué fascinación en mis sentidos ejerce, que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón. ¡Válgame Dios, doña Inés! Según lo vais explicando, tentaciones me van dando de creer que eso amor es. ¿Amor has dicho? Sí, amor. No, de ninguna manera. Pues por amor lo entendiera el menos entendedor. I know I stand in line and you will think you have the time to spend an evening with me. Doña Inés del alma mía. Virgen Santa, qué principio. Vendrá en verso y será un ripio que traerá la poesía. Vamos, seguid adelante. Luz, de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad. Si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojo sin concluir. Acabad. ¡Qué humildad y qué finura! ¿Dónde hay mayor rendimiento? Brígida, no sé qué sientes. Seguid la lectura. Nuestros padres de consuno nuestras bodas acordaron, porque los cielos juntaron los destinos de los dos. Y halagado desde entonces con tan risueña esperanza, mi alma, doña Inés, no alcanza otro porvenir que vos. De amor, con ella en mi pecho brotó una chispa ligera que han convertido en hoguera tiempo y afición tenaz. Y esa llama, que en mí mismo se alimenta, inextinguible, cada día va creciendo más terrible y más voraz. Es claro, esperar le hicieron en vuestro amor algún día y hondas raíces tenía cuando a arrancarse le fueron. ¿Sí? En vano apagarla concurren tiempo y ausencia, que doblando su violencia no era ya volcanes. Y yo, que en medio del cráter desamparado batallo, suspendido en el meallo entre mi tumba y mi Inés. Lo veis, Inés, si este horario lo despreciáis, al instante le preparan el sudario. Adelante. Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar. Garza que nunca del nido, que tenderos a este pueblo. El diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras. Y por el mundo suspiras de libertad con afán. Acuérdate que al pie mismo de estos muros que te guardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu Juan. Ya tragó todo el anzuelo. Vamos, que está al concluir. Acuérdate de quien llora al pie de tu celosía. Y aquí le sorprende el día y le haya la noche. Acuérdate de quien vive solo por ti, vida mía. Y que a tus pies volaría si le llamaras a ti. Lo veis, Inés, vendría. Vendría a postrarse a vuestros pies. ¿Podría? Oh, sí. Pero acabad, doña Inés. Adiós, oh luz de mis ojos. Adiós, Inés de mi alma. Medita por Dios en calma las palabras que aquí van. Y si odias esa clausura, que ser tu sepulcro leve, anda, que a todo se atreve por tu hermosura. Don Juan. ¿Qué? Silencio. Estremece.
¿No oís, doña Inés, tocar? Mismo que otras veces, las ánimas oigo dar. ¿No oís pasos? Ay, ahora nada oigo. Las nueve dan, suben, se acercan. Señora, ya está aquí. ¿Quién? Él. ¿Don Juan? ¿Qué es esto? Sueño, delirio. Inés, de mi corazón. ¿Es realidad lo que miro o es una fascinación? Tenedme, apenas respiro. Sombra, huye por compasión. And then I go and spoil it all by saying something stupid like, I love you. Y así mirará otra vez lo que hace. Perdonad, madre abadesa, que en hora tal os moleste. Mas para mí asunto es este que honra y vida me interesa. A propósito. Escuchad, se me acaba de decir que han visto a su dueña ir a poco por la ciudad, hablando con un criado de un don Juan de tal renombre, que no hay en la tierra otro hombre tan audaz y tan malvado. Tiempo atrás se pensó con él a mi hija, casarío y que se la fui a negar. Robármela, me juró. Sois padre y es vuestro afán muy justo, comendador. Mas ved que ofende a mi honor. No sabéis quién es don Juan. Aunque le pintáis tan malo, yo os puedo decir de mí que mientras Inés esté aquí, segura está don Gonzalo. La razón es abreviemos, entregadme a su dueña y perdonadme mis mundanas opiniones. Se hará como lo exigís. Hermana Tornera, id pues a buscar a doña Inés y a su dueña. ¿Qué decís, señora? ¿O traición me ha hecho mi memoria o yo sé bien que esta es hora de que estén ambas a dos en su lecho? A un punto sentía las dos salir de aquí, no sé a qué. ¿Por qué tiemblo? No sé. ¿Qué es esto, vive Dios? Me lo decía a voces mi mismo afán. Doña Inés del alma mía y la firma de don Juan. ¡Ved esta prueba escrita! ¡Leed aquí! Oh, mientras que vos por ella rogáis a Dios, viene el diablo y os la quita. Señora, ¿qué? Vengo muerta. ¡Concluid! Necesito hablar. He visto a un hombre saltar por las tapias de la huerta. ¡Veis! ¡Corramos! ¡Ay de mí! ¿Dónde vais, comendador? ¡Imbécil, tras de mi honor, que os roban a vos de aquí!